Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar. No tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Buenas noches. Aquí nos tienen nuevamente en sus hogares a través de este Canal 12, de este programa Caminando con Jesús, que ya llevamos 13 años en este esfuerzo cotidiano de llevar un mensaje de paz, de amor, de fe, de esperanza en el Señor. Este es un programa de la Diócesis de Sincelejo con la Renovación Católica Carismática. Somos la Pastoral de la Familia. Y queremos contarle en esta noche pues un testimonio. Y este programa lo hemos querido llamar Edificando un Hogar. Y nosotros como creyentes edificamos un hogar, lógicamente con el mensaje de Jesús, con la fuerza de su Espíritu Santo. Aquí tenemos a dos grandes invitados, ellos se van a presentar. Primero la invitada presenta a su esposo, el esposo presenta a su esposa. Hola, buenas noches. Mi esposo es Apolinar Antonio Ospina Camacho, médico gastroenterólogo. Y está al servicio del Señor. Buenas noches. Le presento a mi esposa, Ruiz Estela Burgos, administradora de empresas. Muchas gracias. Bueno, nos complace ciertamente muchísimo que podamos compartir con ustedes, entrar en la intimidad de su casa, compartir esa experiencia de Dios en su hogar, que me imagino que no ha sido fácil, porque es una cosa cierta, nadie la tiene fácil. Sin embargo, la fuerza del Señor ha hecho que este camino vaya avanzando poco a poco, paso a paso. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar por primero las damas, por Ruby Burgos. Bueno, Ruby, cuéntanos cómo comenzó esta historia de esta familia y hace cuánto. Bueno, padre, esto ha sido un noviazgo muy bonito, inició con eso. 18 años de casados. Y de noviazgo solo fueron 10 meses, debido a que mi matrimonio fue una revelación por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un testimonio bastante largo, pero quiero resumirle algo importante, es la constancia, el amor y la fe. Yo siempre le pedí a Dios un novio esposo, y así me lo concedió. Desde muy joven le pedí a mi Diosito. Oraba el Santo Rosario desde las 5 de la mañana, se lo pedía y le pedía a un San José, un gran esposo, y así me lo concedió. Qué bien. Y bueno, San José, ¿cómo fue esa conquista del Señor? Porque si Ruby se lo pidió al Señor, el Señor te tuvo que conquistar el corazón en algún momento, a veces sin darse uno mismo cuenta, ¿no? ¿Cómo comenzó esa experiencia de amor entre ustedes dos, que fue finalmente esta familia de la cual hoy ustedes son como sacerdotes en esta familia o iglesia doméstica que son? La verdad, padre, digo 18 años de casado y ese noviazgo influyó mucho porque la verdad que yo no estaba tanto en los caminos del Señor en ese momento, pero Ruy me fue metiendo poco a poco, y fue enderezando muchas cosas de mi vida, y eso ha hecho que este noviazgo, matrimonio, haya permanecido hasta el día de hoy. Bien, y ciertamente dice la palabra que la mujer sabia edifica su hogar, y tenemos que reconocerlo. Las mujeres, la esposa, tienen un gran potencial para edificar su hogar, sin embargo, no lo logran reconocer en sí mismas. Las mujeres que así lo saben, que conocen ese potencial, pueden desarrollarlo y comenzar a ayudar a los hombres a crecer, en primer lugar, para que vayan conociendo al Señor. Es importante que en la relación de dos entre ese invitado tan especial que es el Señor. Dos para ser tres,
en esa comunión con Cristo como debe ser. Y tú me dices, o ustedes me dicen, que este noviazgo fue relativamente corto, 10 meses. ¿Ustedes consideran que un matrimonio debe estar precedido de un noviazgo prolongado o de 10 meses, 5 meses? ¿Qué tan importante es el tiempo de noviazgo en la vida de la pareja? Considero que es muy importante, padre. Pero como yo conocí a una mujer madura y muy de Dios, para mí fueron 10 meses fueron suficientes. Desafortunadamente, cuando se es muy joven, no se alcanza a conocer mucho a la persona porque son muy inmaduros. Afortunadamente nosotros este noviazgo lo hicimos en una madurez y sobre todo viendo que era una mujer de Dios, una mujer de hogar, una mujer de empuje. O sea, yo no tuve que esperar más tiempo. Para mí 10 meses fue suficiente. Ya, pero y una cosa íntima, ¿no? ¿Y cuántas novias tuviste, Poli, antes de todo esto? Realmente fueron varias, sobre todo en la universidad. Fue una etapa donde se tienen muchas novias, pero la verdad ninguna me hablaba con la fortaleza y la seguridad con que me hablaba Ruby. Entonces, de hecho, yo tuve una novia en el momento que la conocí. Vea lo que uno se entera, ¿ves? Como les dije, es una historia bastante bonita. Los testimonios siempre no son de tristeza. En este caso, nuestro testimonio yo diría que es más de alegría, un testimonio de fe, de perseverancia y sobre todo de mucha oración. Como lo dijo usted, un matrimonio no son dos, son tres. En nuestro matrimonio yo agregaría cuatro. Está Jesús en el centro de nuestros corazones y mamita María siempre acompañándonos. Ah, maravilloso, maravilloso. Y ciertamente en todos estos 19 años, 18 años de vida matrimonial, cuéntenos a nivel espiritual, emocional, ¿qué han recibido de parte del Señor como regalo? Bueno, yo diría que mucho. Indudablemente tenemos un hogar que podemos evangelizar con nuestro testimonio de vida. Tenemos dos hermosas hijas, que es un regalo el más preciado después de nosotros como esposo. Ese ser padre que no es fácil, no es una tarea fácil, como digo, pero no imposible. Es un regalo maravilloso. María José tiene 17 años, los acabo de cumplir, y Daniela 14. Estamos en ese proceso también de evangelización. Son niñas que también van caminando con nosotros. También nos acompañan a los grupos de oraciones, a los rosarios. Son niñas que también asisten a los retiros de Patá y están también en ese proceso de evangelización. Además de esto, pues gracias a Dios, contamos con nuestros trabajos donde nos ganamos el pan de cada día. Apolinar, como les dijimos al principio, él es médico gastroenterólogo, saca su espacio, de hecho sale a evangelizar los días viernes, ya les contará más adelante. Pues yo también salgo a evangelizar los sábados al Cerrito de la Palma, le llevamos un evangelio, un mensaje a los niños y ya estamos en ese proceso. Yo también trabajo, pero también saco el espacio para manifestar la gloria de Dios. Pues pienso que Poli le puede contar la labor que están haciendo en la cárcel en estos momentos. Sí, ciertamente. Cuéntanos, Poli, cómo es ese testimonio de tu trabajo, porque son personas ciertamente muy ocupadas y lo cierto es que nosotros no estamos en el servicio evangelizador porque tengamos tiempo libre o desocupado, sino porque estamos tan organizados que tenemos que sacar el espacio también para el servicio al Señor. Poli, ¿cómo es ese servicio al Señor tuyo que prestas ahí en la cárcel? Bueno, padre, la verdad es que Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado con nosotros recibiendo bendiciones día a día. Desafortunadamente, no nos damos cuenta de eso al principio. Y cuando entramos de lleno a la parte espiritual, es que nos damos cuenta que las bendiciones son diarias. Y estas bendiciones yo siento que se me han multiplicado desde que estoy sirviendo con alegría en muchas facetas de mi vida.
Una de ellas es la que Rubí comenta, que estoy asistiendo todos los viernes a la cárcel, a visitar a nuestros hermanos privados de libertad, a llevarles la palabra viernes a viernes, y realmente es una labor muy bonita, y yo salgo, lo doy todo, y siento que salgo con más de lo que entré. Sí, ciertamente. De hecho, Poli, el Papa Pablo VI decía, fortalece tu fe dándola. Es que cuando nosotros damos, compartimos nuestra fe, los grandes beneficiados no son las personas a quienes le llevamos el mensaje, sino somos nosotros mismos. Y esa es una de las grandes bendiciones y esa satisfacción y esa alegría que sentimos por poder compartir al Señor a otros hermanos y llevarles esperanza, fortaleza, alegría, para que puedan resistir pues ese momento tan, tan fuerte en sus vidas como es el estar privados de la libertad. Rubí, ahora tú nos vas a contar acerca de tu servicio también como evangelizadora, como misionera. Pero antes quiero decirles que también es fundamental de que este es el tiempo de los laicos. Este es el tiempo de los fieles cristianos laicos donde deben darlo todo. Nosotros los sacerdotes somos acompañantes, somos asesores. Vamos allí en el camino junto con ellos, pero el liderazgo definitivamente es de los laicos, y si son esposos, pues mucho mejor. Cuéntanos, Rubí, cómo es tu experiencia de testimonio y de servicio cada sábado, como nos vienes contando. Sí, padre, efectivamente vamos diferentes grupos a evangelizar al Cerrito de la Palma, donde tenemos aproximadamente de 60, 70 niños. Llevamos los mensajes, le hemos enseñado varios procesos de evangelización. Y en diciembre es un mes maravilloso donde tenemos grandes oportunidades de compartir con ellos también el proceso de las novenas. Y en enero también les pues hacemos obras sociales con los kits escolar. Entonces en ese proceso estamos. También estamos visitando o buscando a los indigentes en la calle. También les proveemos algo de alimento y un corto mensaje porque el proceso con ellos no es fácil. También pues estamos evangelizando a través de la comunidad de pareja, de familia, de pareja de amor y fe. Nació en junio del 2017, donde nos reunimos los días miércoles. Empezamos 7 parejas y estamos 12, donde compartimos con nuestros hermanos y lo fortalecemos a través de otros servidores de la pastoral y con los sacerdotes también que nos ayudan a fortalecer. Ok, gracias. Bueno, es un testimonio para que todos ustedes que nos ven en esta noche puedan animarse también. Y es importante la primacía del Señor, el Señor en el primer lugar. Entendemos que cuando el Señor está en el primer lugar, primero hay fuerza, hay dinamismo, hay alegría, hay tiempo para todo, hay bendición. Y esto lo hacemos no buscando ningún beneficio, lo hacemos simplemente porque ya hemos sido tan bendecidos por el Señor, hemos recibido tanto que no tenemos cómo darle gracias al Señor, que hacemos es salir de nosotros mismos para la misión, para el compartir. En estos días estaba leyendo de un teólogo, José Antonio Pagola, cómo decía nosotros, lo que tiene que ver con el amor cristiano, y decía alguien, creo en el amor que ayuda, y en este sentido el amor protege, el amor custodia. Cuando dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí, es porque el Señor Jesús nos está proponiendo un mensaje de amor, es decir, un amor que cuida, un amor que asiste a los más vulnerables. Ahora que Rubí decía que acompañan a los niños, que también a las personas habitantes de calle, son personas vulnerables a las cuales hay que asistir, porque lo concreto de la vida cristiana es el amor, y el amor como tal tiene que ver con acciones, no con emociones. Y la vida cristiana nuestra no acontece solamente en el ambiente sagrado, en el ambiente litúrgico. Donde verdaderamente se da es allí en el testimonio, donde están las personas sufridas, donde están las personas necesitadas. A ellas hay que comunicarles el amor cristiano con un amor vital, un amor que da vida. Bueno, Rubí y Poli, ¿qué nos pueden brindar ahora en este momento como algunos tips para que, uno, la vida matrimonial funcione? Dos,
para servir dentro de la vida matrimonial a otras personas, a otros matrimonios. Cuéntenos qué pueden brindarnos como de tips interesantes para toda esta gente que en este momento nos está viendo. Bueno, padre, el primer tip, y creo que el más importante, es estar unido con Dios, estar en la oración, porque el matrimonio no es fácil. Es muy bonito, pero no es fácil. Entonces, yo creo que la oración lo ayuda, me ha ayudado mucho a mí a creer que no tengo la razón siempre, a creer que lo que yo haga o diga puede agredir a mi pareja. Entonces, el primer tip, el más fundamental, es estar aferrado a Dios y a la oración. Bueno, sí, efectivamente, diríamos que es el principal, y esto va acompañado del amor. El amor y el perdón. Todas las parejas tenemos problemas, tenemos situaciones, pero es importante hablarlo. Y que siempre que tengamos dificultades, o sea, que cuando nos caigamos, hay que levantarnos con amor. Sí, miren que en el Evangelio Jesús dice, si tu hermano peca, pues llamarle la atención aparte, dice, ¿no? Así que el perdón es una cosa que tiene necesariamente que acontecer en las relaciones interpersonales, en la relación de pareja, lógicamente, porque la falla no es una posibilidad, es una realidad. Eso es algo, tenemos que ser muy realistas. Siempre, siempre nosotros vamos a tener inconvenientes, y más en la vida de pareja, en lo cotidiano, las personas van teniendo una serie de dificultades. Tienen sus terquedades, tienen sus egoísmos, tienen sus fallas, tienen a veces los descuidos en la vida de pareja, etcétera. Entonces hay que perdonar. Una relación sin perdón no es posible. Entonces ahora vamos a tener un tercer tips en este momento aquí con Poli. Ojalá sea también, lo vayan copiando ahí en la memoria de su corazón, para que sea de gran utilidad. Compartir en familia. Muchas veces nuestras ocupaciones diarias nos hacen aislar un poco de la familia, porque tenemos responsabilidades económicas con el hogar, y esto nos hace sino aislarnos un poco en nuestro trabajo, pero teniendo siempre a la familia como, estoy aquí haciendo esto por mi familia. Entonces, cada momento que haya un espacio, tratarlo de compartir en familia. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, y si no le damos ese calorcito a nuestros hijos, no sabemos qué va a ser de ellos en un futuro, cuando nos toque soltarlos. Entonces, hemos visto que nuestras hijas han crecido, gracias a Dios, al lado nuestro, y nos está llegando casi el momento de irlas soltando, pero el dedicarle tiempo a la familia, en unirla en oración con nosotros, nos da una tranquilidad de que esta familia va a seguir unida a pesar de que vayan creciendo. Entonces, dedicarle tiempo a la familia es muy fundamental para permanecer unidos en el hogar. Bien, y un cuarto tips, y vamos entonces para el corte de comerciales. Ruby, ese cuarto tips, ¿qué crees tú que le puede ayudar a todas las parejas que en este momento nos están escuchando y viendo a través de este programa? Bueno, la perseverancia también es importante, y reconocer que a veces también necesitamos buscar ayuda externa, porque a veces también como pareja queremos saberlo todo, pero es importante buscar esa ayuda espiritual con una persona profesional o con un sacerdote, que sería lo ideal. No se le puede estar preguntando como que a todo el mundo, sino pedirle a Dios mucha sabiduría y discernimiento para buscar esa ayuda. Bueno, cuatro tips, si mi memoria no me falla. El primero es Dios en el primer lugar, fundamental. El segundo tips
vida en familia, aprovechar y procurar esa vida en familia. Tercero, el amor que es fundamental y que tiene que ver también el amor que se convierte en perdón. Y en cuarto lugar, la ayuda, porque este camino no se logra hacer solos. Entonces, qué bueno que ustedes vayan asimilando, compartiendo todas estas cosas que son importantes, porque queremos que sus matrimonios también funcionen y sean exitosos. Ya volvemos en un instante, no se muevan de este programa Caminando con Jesús con estos temas de familia. El Dios Altísimo. 37º Congreso de Evangelización y Sanación. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la diócesis de Sincelejo. Padre Roger David Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de la diócesis de Sincelejo. Predicadores invitados, presbíteros Héctor Mario Salazar y Eider Enrique Linero Montes. Viernes 19 de julio, Marcha de la Luz, salida de la Catedral San Francisco de Asís a las 5 de la tarde. Sábado 20 de julio, Polideportivo Col Mercedes desde las 2 de la tarde. Domingo 21, Polideportivo Col Mercedes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Donación, 15,000 pesos. 37º Congreso de Evangelización y Sanación. Invita Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Sincelejo. El Dios Altísimo. Puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante, lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Esperamos. Pinticas, con su nueva colección y diseños exclusivos, Bambina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan Separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Sincelejo. Pinticas, te viste. Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal se posiciona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago y de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. El Dios Altísimo. 37º Congreso de Evangelización y Sanación. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la diócesis de Sincelejo. Padre Roger David Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de la diócesis de Sincelejo. Predicadores invitados, presbíteros Héctor Mario Salazar y Eider Enrique Linero Montes. Viernes 19 de julio, Marcha de la Luz, salida de la Catedral San Francisco de Asís a las 5 de la tarde. Sábado 20 de julio, Polideportivo Col Mercedes desde las 2 de la tarde. Domingo 21, Polideportivo Col Mercedes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Donación, 15,000 pesos. 37º Congreso de Evangelización y Sanación. Invita Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Sincelejo. El Dios Altísimo.
Bueno, y aquí estamos nuevamente queriendo llevarles un mensaje a su familia, un mensaje muy concreto, el testimonio tan maravilloso de Ruby y de Apolinar que nos han brindado en esta noche. Hay un quinto tips que yo quiero compartir con ustedes y corresponde a los hombres. Si los hombres quieren que su matrimonio funcione, hágale caso a su mujer y todo funciona bien. Eso es importante, hacer caso. Pero bueno, hay un detalle y una frase que tienen muchas personas y que nos parece a nosotros una equivocación, y es el hecho que muchos dicen, el mejor regalo que se le da a los hijos es la educación. Y resulta que no. El mejor regalo que se le puede dar a los hijos es un matrimonio feliz de parte de sus padres. Y Pauline y Ruby nos van a compartir cómo la primacía de esa relación de esposos, lógicamente, prima sobre la relación con los hijos. Los hijos se irán, pero los esposos siempre estarán allí como una ayuda, como un respaldo. ¿Cómo han podido ustedes, digamos, salvar su matrimonio poniendo en ese primer lugar su relación? Así es, padre. Hay algo muy importante que las niñas, en este caso nuestras hijas, vean un hogar sólido, que vea mucho amor. No le puedo decir de que no hayamos discutido, sí, pero tenemos que manejar la prudencia como pareja, porque todos los hogares tienen dificultades y nosotros no somos la excepción. Pero sí lo tenemos claro, que para que nuestras hijas sean vean un buen ejemplo, nosotros nos debemos de amar mucho, respetarnos y darle un buen ejemplo. Efectivamente, los buenos profesionales, pues las bases son en la casa, indudablemente, en el hogar. La universidad, la mejor universidad es la de la vida, donde es un camino largo. Con las bases donde ellos van a educarse son las de nuestro hogar. ¿Y dónde empieza? En casa, con los primeros pininos espirituales y con el testimonio de vida de nosotros. Si ellos ven en nosotros unos padres felices, que cuando nos equivocamos nos perdonamos, porque hay que enseñarle también a las niñas que todo no es felicidad, que hay debilidades, que hay fortalezas y que la vida todo no es color de rosas, porque ellas también van a encontrar espinas en el camino. Entonces, qué bueno que seamos nosotros quien le enseñemos esas espinas. Ok, gracias, Rubín. Ahora le voy a pasar el micrófono aquí a Poli. ¿Por qué es eso? O sea, la primacía dentro de la familia que tiene la relación de pareja, que es fundamental, es esencial. Y bueno, Poli, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo logras ver, a ver, tu matrimonio será igual de feliz cuando ya tus hijas no estén? Una pregunta importante. Tiene que permanecer feliz. Tiene que, primero porque uno de los principales objetivos de la pareja es que los hijos salgan, nos dejen el hogar y forjen ellos su propio hogar. Y cuando eso suceda, tenemos que decir que fue labor cumplida. Entonces, eso da una satisfacción. Un poquito de guayabo interno de que se vayan, pero es una satisfacción porque lo que hicimos durante 20 años está dando frutos. Entonces, y nos vamos a tener el uno al otro. Entonces, pienso que debe permanecer igual de feliz. Igual de feliz. De hecho, el evangelio de este domingo pasado, estuvimos hablando sobre eso. Al final Jesús en el evangelio le dice a los discípulos, no estén contentos porque los espíritus se les someten, estén más bien contentos porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que prima en el servidor y en el matrimonio es el servicio que puedan prestar, en la satisfacción de haber servido, no tanto en los efectos. De hecho, los dos sacramentos de servicio es la vida matrimonial y el sacramento del orden. Nosotros somos llamados a servir. Ustedes en una iglesia doméstica
fundamentalmente nosotros en una iglesia, que es la Iglesia Universal, que está particularizada en una parroquia. Pero es esencial eso, y así lo queremos, así queremos terminar este programa con el testimonio de estos dos hermanos. La satisfacción de haber hecho el deber cumplido. Bueno, siempre nos quedan cosas por contar, y sabemos que en una media hora es imposible que un testimonio tan amplio, tan rico, podamos llevárselo en un programa. Pero más adelante vamos a seguir compartiendo con esta pareja. Ahora sí les invito a que oremos, finalmente, dándole gracias a Dios porque pudimos estar aquí en este hogar bendiciendo la vida de esta familia y también la vida de ellos bendiciéndonos a nosotros con su testimonio. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos porque eres tú el único que puede darnos el don del amor en la familia y en tu iglesia. Gracias por poner en nosotros tu amor, tu corazón en el nuestro. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia. Gracias porque tú nos has mostrado, Señor, tu compasión. Ayúdanos, Señor, en este servicio a la familia, tengamos la capacidad de ser compasivos y misericordiosos, para que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras familias y en cada una de las familias que en esta noche nos han abierto las puertas de su corazón. Dios les bendiga a todos ustedes en esta noche. Dios bendiga a Pauline, a Ruby y a sus dos hijitas. Bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche y nos vemos en 8 días con más programas Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía.